Voy a poner mi nueva contraseña. Soy líder 33. Sí. Definitivamente es la mejor contraseña de todas. ¡Mamá! ¡Ya abrí mi cuenta! ¡Ven para que te abra la tuya! ¿Qué? ¿Por qué me dice que no es la contraseña? Estoy segura que es era. Bueno, tranquila, viva la paz. Vamos a poner en recuperar contraseña. Y listo. Vuelvo a poner la que yo sé que era. ¿Dónde está el archivo donde tengo todas las contraseñas? Ah, aquí está. ¡Maldito internet! ¡Está súper lento! ¡Estrés! ¡Ay! Me llegó un mensaje de mi novio. ¡Qué lindo! ¡Ay, mi amor! Mi nueva contraseña. Amo a mi familia. Y mi casa es lo mejor. 33. Así, pero ahora vamos a abreviarla y a ponerle signos. A ver, pongamos mi nueva contraseña. Yo. Y otra vez yo. Perfecto. A ver, según mi agenda, hoy tengo que cambiar todas mis contraseñas. Veamos. Símbolos, números, mayúsculas, minúsculas. Va a ser así. A ver, creo que para que quede más perfecto, falta un símbolo más. ¡Lista! Ya sé. Car, 1, pla, 22, arroba, 53. Yo creo que esa contraseña está muy bien. ¿O no? Ay, no, a ver, mejor otra. Lot, 42, 57, 8F. Ay, ¿y si se me olvida? Ay, no manches. ¡Oh! Ya se me hizo súper tarde para la cita. Mejor pongo la misma de siempre. Besos, pasión y venganza. Esa es mi contraseña. Ser o no ser, 45. Me gusta mucho esa contraseña, tan llena de filosofía. Siento que a nadie se le va a ocurrir. Bueno, a estudiar para el examen. La primera letra de mi nombre, la fecha de mi mamá y no puede faltar el signo de dinero 3 veces. Fácil de recordar y súper práctica. Es que ya te dije que voy a escribir esta contraseña. Sí, ya sé que soy terca. No me importa. Andromerjuluna. Una contraseña de otro universo. Me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner de contraseña el amor todo lo puede? Es que me da miedo que se me vaya a olvidar. Bueno, entonces deja de poner el amor todo lo espera. ¿No? Pero ayúdame, se me va a olvidar.